Vamos a comenzar con este foro con una oración. Inclina para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana te agradecemos porque nos das la oportunidad de encontrarnos en este foro reunidos para tocar un tema tan importante como lo es la eutanasia. Te pedimos nos ayudes a comprender y a saber qué es lo que debemos de hacer nosotros en todas las situaciones que se nos presenten. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Esta mañana es para mí un honor y de gran satisfacción encontrarme en este foro con ustedes. En este foro tocaremos el tema de la eutanasia. Con sus aportaciones valiosas esperamos que este foro sea de gran enriquecimiento para cada uno de nosotros. Es por ello que les extiendo una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de todos los que estamos aquí presentes. Muy buenos días, apreciados especialistas que nos acompañan y compañeros. Iniciaremos con una breve introducción y partimos con la definición y clasificación de la eutanasia. Muy bien, como vemos, la eutanasia viene del griego así, el bueno, tanatos, que es igual a muerte. Si los unimos, significa buena muerte. Término filosófico que ha evolucionado con el tiempo y que actualmente sigue siendo motivo de un intenso debate ético que trasciende el ámbito de la medicina o la tanatología. La Real Academia de la Lengua Española define la eutanasia como acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él, o como muerte sin sufrimiento físico. En nuestra civilización, la eutanasia constituye un desafío desde el punto de vista ético y también legal. Algunos enfermos desahuciados piden que los dejen morir para que se acaben sus sufrimientos. Ahí se presenta todo un dilema para los médicos, familiares y la sociedad. En dependencia de las voluntades en juego, la eutanasia puede clasificarse en voluntaria e involuntaria. Le creemos la eutanasia voluntaria, su significado es aquella en la que el paciente acepta que se le suspendan los tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y solicita que se le suministre medicamentos que le produzcan la muerte. Este tipo de eutanasia se caracteriza porque el paciente presta su consentimiento para la acción, suministrar fármacos, o la omisión, suspensión de tratamientos o contra su voluntad. En estos casos se habla de dar una muerte piadosa. Cabe destacar que se han aplicado diversos objetivos a la noción de eutanasia. Se han distinguido, por ejemplo, la eutanasia directa de la indirecta, aludiendo esta última en la supresión del dolor con fármacos que pueden contribuir a acortar la vida. También otros autores diferencian la eutanasia activa de la pasiva. Activa, cuando la muerte se provoca por medio de una acción, como pudiera ser la administración de dosis mortales de estupefacientes o de una sustancia letal. Y pasiva, cuando la muerte es consecuencia de la omisión o de la interrupción de intervenciones cuyo objetivo es simplemente el de ofrecer a la vida su soporte indispensable, nutrición, hidratación, entre otros. Más específicamente, la eutanasia activa se ha definido como la acción que tiene por objeto acabar deliberadamente con la vida de una persona que padece una enfermedad irreversible, sufrimientos intolerantes y que lo pide de forma autónoma y reiterada. En conclusión, no se debe olvidar que desde el punto de vista antropológico, la muerte no es un fenómeno mera y únicamente biológico, sino un evento personal esencial, con dimensiones éticas, culturales y religiosas. Quienes promueven la eutanasia la justifican en razón de la autonomía de la persona, sosteniendo que cada cual es libre de elegir la forma en que desea vivir o morir. Sin embargo, para otros, la autonomía personal, en principio deseable y aceptable, tiene límites, sin los cuales su ejercicio se transformaría en un grave problema social, toda vez que hay bienes, como la vida, que poseen un valor jerárquicamente superior y anterior al de la autonomía. Así es como damos paso a mi compañera Sara Urías, moderadora de este foro.
Muy buenos días. Es el momento de presentar a nuestros invitados, a nuestros panelistas de esta mañana. Tenemos en el área de salud al doctor Moisés David Menchaca Castro, médico general, estudió en la Universidad de Navojoa. Vamos a pedirle que conforme vayamos nombrando, vayan encendiendo sus cámaras. También tenemos a la licenciada Alejandra Cisneros Santos, estudió la licenciatura en enfermería en la Universidad La Salle, Cancún, Quintana Roo. Tiene una especialidad en enfermería pediátrica por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y actualmente trabaja como enfermera en cuidados intensivos en el IMSS. En el área de psicología tenemos a la maestra Griselda Chagoya Rinza, posee una maestría en consejería y terapia familiar, maestría en psicología clínica y de la salud. Tiene un diplomado en tanatología y psiconcología. Es una jubilada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esposa de pastor jubilado, madre de 2 hijos, abuela de 5 nietos. Actualmente se dedica al acompañamiento y consejería en la consulta privada. En el área espiritual tenemos a la licenciada en teología Daisy Ramírez Rosado, posee una maestría en relaciones familiares. Actualmente cursa la especialidad en capellanía y trabaja como capellán en la Universidad de Navojoa. En el área académica tenemos a Miguel Ángel Licea Morales, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en teología en la Universidad de Navojoa. Muy bien, vamos a empezar con las reglas de este foro. Vamos a ver en qué consiste. Muy bien, el siguiente foro consta de 3 rondas de preguntas. Cada ronda de pregunta con un tiempo máximo de 25 minutos por pregunta, donde cada panelista tendrá un máximo de 5 minutos para contestar de acuerdo a sus conocimientos. El moderador realizará las preguntas de manera general y las respuestas se recibirán en el siguiente orden: médico, enfermera, psicólogo, teólogo y estudiante. Una vez que el moderador lance la pregunta, el tiempo en el cronómetro comenzará a correr y al terminar el tiempo asignado se escuchará un sonido que indicará el final de cada turno. El moderador dará un espacio al público al terminar cada ronda para hacer preguntas y aclaraciones. Si alguien del público desea hacer una pregunta, tiene que levantar la mano y especificar hacia quién va dirigida la pregunta para que el moderador le ceda el turno. Los panelistas deberán respetar estrictamente el tiempo que se les asigne por cada turno. ¿Alguna duda? Dicho esto, damos por iniciado el foro. La primera pregunta: ¿cuáles son los aspectos éticos, filosóficos que la Iglesia Adventista y las legislaciones mexicanas consideran para inducir o no la eutanasia? Ok, iniciamos con el doctor Menchaca, por favor. Muy bien, buenos días a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren de la mejor manera, es un gusto para mí saludarlos. Primero que nada, hay que recordar la definición de la eutanasia que mencionó la licenciada al principio. Es importante recordar que la eutanasia, aunque muchas personas la clasifican o la tratan de ver como una eutanasia activa, pasiva, indirecta, involuntaria u otros sinónimos que se usan, realmente la eutanasia solamente existe en una forma y en un tipo. Es una eutanasia activa y directa. Como lo vimos anteriormente, es importante que veamos que existen diferentes conceptos que tienen que saber ustedes antes de abordar este tema. Uno de los principales uno de los principales términos que deben de saberse es que la eutanasia se le conoce como la buena muerte, pero
no toda la eutanasia tiene que ver con morir. Muchos se entienden o malinterpretan que la eutanasia simplemente significa como una acción para inducir a la muerte. Hay aspectos fisiológicos muy importantes dentro. Uno de los principales que más vemos es la autonomía. La autonomía es la capacidad o digamos el derecho que tiene una persona para decidir sobre cualquier cosa, no solamente sobre la muerte. Algo importante en esto es las legislaciones mexicanas. Quiero mencionarles antes de eso, en el ámbito de la medicina, cuando uno decide estudiar medicina o cualquier área de la salud, yo creo que si le preguntara a las enfermeras, a las psicólogas, a nutrición o alguien más, coincidiríamos en lo mismo. Ninguno de nosotros estudiamos el área de la salud para ver morir a las personas. Nuestro deseo es que podamos conservar y curar a las personas y que su vida sea de la mejor manera posible. Sin embargo, nos topamos con algo en el ámbito de la medicina que se llama el juramento hipocrático. El juramento hipocrático fue hecho por el mismo autor hace mucho tiempo y ha sido editado en diferentes años, incluso se editó en una conferencia principal que se llamaba en Ginebra, y ha tenido diferentes cambios o cosas que se han hecho. Uno de los cambios principales fue de que antes se decía en los principios, ediciones, de que nadie tenía derecho a administrar fármacos, sustancias o cualquier otro medicamento que podría acabar con la vida de un paciente. Incluso decía que no nos podríamos prestar para hacer una actividad que vaya en contra de conservar la vida del paciente. Ha sufrido diferentes cambios, como les mencioné, y en los últimos cambios que se hicieron, hay una peculiaridad muy importante del juramento hipocrático. Se hizo aproximadamente el último cambio en el 2017, en una conferencia que se hizo en Chicago. Y ahora se agregó un renglóncito que dice respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente. Si nos damos cuenta, ahora están metiendo dentro del juramento hipocrático algo que se llama respetar al paciente en lo que él va a decidir. Hay diferentes términos y el último que quiero introducir antes de dejar hablar a mis compañeros es un término que se llama ley de voluntad anticipada. Este término no tiene nada que ver con la eutanasia, sino tiene que ver con la ortotanausia, que lo que quiere decir esto es la manera de enfrentar o de actuar frente a la muerte. Esta ley fue introducida aproximadamente en el año del 2008 en la Ciudad de México. En nuestro país solamente 14 estados la tienen vigente. ¿Y qué hace esta ley? Esta ley permite que la persona que no se encuentra enferma, sino que se encuentra sana, que se encuentra con sus facultades mentales conservadas y que puede tomar decisiones adecuadamente, ella puede decidir sobre qué hacer más adelante en caso de presentar una enfermedad terminal o alguna enfermedad o una situación en la que ella no puede decidir por sí misma. En resumen, yo siento que los aspectos etiológicos que tenemos que conservar en este momento de la legislación mexicana, recordar que la eutanasia es directa y activa, o sea, solamente existe una manera de hacerlo. El otro término es la ley de voluntad anticipada, que es un derecho que tenemos que conocer. Y el último concepto que yo añadiría aquí es un suicidio asistido, que es lo que muchos conocen o conocían antes o que le querían decir como eutanasia indirecta o involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Un suicidio es algo hecho por la misma persona, pero la parte asistida tiene que ver en que el médico o el experto va a preparar algo para que la persona pueda llevar a cabo ese proceso. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de la licenciada Alejandra Cisneros Santos. Ok. Bueno, referente a los aspectos éticos filosóficos de la Iglesia Adventista, pues creo que tenemos bases pues bien fundamentadas. Pues en primer lugar, pues tenemos a la Biblia. Existen muchos pasajes que hacen referencia acerca de ello.
como por ejemplo, pues en Éxodo 20:12, que habla acerca de los 10 mandamientos, no matarás. En las 28 creencias de los adventistas, pues encontramos a varias. La creencia número 19, que habla acerca de la ley de Dios. La creencia 22, sobre el comportamiento del cristiano. La creencia número 26, que habla sobre la muerte y la resurrección. Y pues principalmente yo creo que la creencia número 1, que habla sobre la palabra de Dios. Y también en las legislaciones mexicanas, pues tenemos en primer lugar la pirámide de la normatividad mexicana, en la que encontramos sobre todo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de eso siguen las leyes generales, como la Ley General de Salud, algunos reglamentos de la atención médica y las normatividades internacionales. Entre estas, pues yo encontré la Ley General de Salud, pues el artículo 1, que habla acerca de que todas las personas tenemos derecho a gozar de los derechos humanos desde el momento en que nacemos, reconocidos no solo en el país, sino también en tratados internacionales. El artículo 4, igual de la Constitución Política, que habla acerca de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y entre los tratados internacionales, pues se encuentra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde en su artículo 1 habla acerca de que se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la vida. También en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 6.1, el derecho a la vida es inherente a la persona humana, así como encontramos en el Código Penal, en el Código Penal Federal, el artículo 312, que habla sobre la pena, si se prestare auxilio a alguna persona que provoque suicidio o se asista, y pues los años que tienen de prisión, en la Ley General de Salud, el artículo 345 y 346, que también se habla de lo mismo. Yo creo que entre los aspectos éticos y filosóficos, tanto como adventistas y como en materia legislativa, hasta ahorita son muy claros. Si hablamos de eutanasia, pues hablamos de problemas morales, que nunca se va a llegar a tener un acuerdo universal sobre si se apoya o no. Yo creo que como adventistas, pues no somos radicales, pero sí está muy claro que la eutanasia no es aceptada, porque el único dador de la vida, pues, es Dios. Esa es mi respuesta a la primera pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de la maestra Griselda Chagoya Rienza. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Y con respecto a la pregunta de los aspectos éticos, antes de entrar a ello, yo quiero dar la definición de tres términos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta justamente en esa temática. Bueno, la primera ya la dijeron, eutanasia, que viene del griego eu, bueno, tánatos, muerte, y que su significado podría ser bien morir. También la ortotanasia, que es justamente el esperar el tiempo indicado o cierto para la muerte del individuo, que muera cuando deba de morir. Y la distanasia, que en todo caso es lo que nosotros hemos conocido por mucho tiempo, el llamado encarnecimiento terapéutico o la obstinación terapéutica. Estos aspectos es bueno tomarlos en cuenta para poder de ahí partir con tomando en cuenta los aspectos éticos y filosóficos. Aunque la eutanasia sea solicitada, se dice, por el paciente o por el enfermo, existe un grave problema ético. Esto puede tomarse en cuenta porque se considera una derrota social y profesional ante el problema de la enfermedad y de la muerte. Hay grupos que argumentan o tienen sus propios argumentos con respecto a si se puede o no aplicar la eutanasia. Los partidarios
de la eutanasia argumentan algunos aspectos importantes, como por ejemplo los casos extremos de enfermedad. Ellos consideran que la eutanasia es necesaria cuando el paciente ya no tiene más opciones de sanación. También ellos hablan y refieren y a la autonomía personal, es decir, cada uno de nosotros, refieren ellos, ese grupo, que es independiente y es libre de elegir su propia, inclusive su propia muerte. También ellos argumentan con respecto al consenso democrático. El Parlamento o las cámaras tienen la decisión, según los defensores de la eutanasia, de decidir sobre si sí o no se administra la eutanasia a los enfermos terminales. También hablan de la dignidad de la persona, de una muerte digna y el deseo individual que cada uno posee antes de su muerte. Pero está la contraparte de ello, que son los que defienden o los que están en contra de la eutanasia, y ellos argumentan lo siguiente: el aplicar la eutanasia es significado de una derrota social y profesional. También es propiciar generar leyes socialmente injustas. Los derechos sobre la vida la posee cada persona. Por el hecho de ser persona tenemos la autoridad de decidir. También se habla acerca de lo ineludible, del ineludible deber del Estado de proporcionar protección a la vida física de cada ser humano. Y también hacen el argumento siguiente, que el nacer, el vivir y el morir es evidencia de que el ser humano siempre es digno. En todo caso, hacer lo contrario es ir en contra de lo que nos singulariza y cohesiona como sociedad. Así que el derecho a morir no está regulado constitucionalmente. No existe en la Constitución la disponibilidad de la vida como tal. Esto nos permite entonces que nosotros podamos encontrar ahí algunos aspectos que sin duda alguna son fortalecidos en la Constitución y de los cuales voy a hablar en unos momentos. Debemos de recordar que el ser humano, aunque enfermo y en su etapa terminal, sigue siendo ser humano. Ese es un aspecto ético dentro de la eutanasia. En los casos en que la eutanasia es solicitada por el enfermo, existe un grave problema ético, porque se trata de una derrota como y profesional ante el problema de la enfermedad y de la muerte. Creo que se me acabó mi tiempo, ¿verdad? Sí. Ok, entendí. Bueno, muchas gracias. Es el turno de la licenciada Daisy Ramírez. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Buenos días a la maestra Rocío, a cada uno de los estudiantes de enfermería. Maestra Griselda, gusto de verla, saludarla. Alejandra, Miguel, Moisés Menchaca. Muchas gracias a todos. Han elegido un tema muy, muy interesante y gracias por esta oportunidad que tenemos de participar. Bueno, a mí me toca hablar sobre la postura oficial de la Iglesia Adventista a nivel mundial. En la última revisión, que fue en el 2016 precisamente, hay un documento oficial de la Iglesia que habla precisamente de enfermos en situación terminal. Y bueno, la postura de la Iglesia es clara. La enfermera Alejandra acaba de mencionar lo que la Biblia dice. Para empezar, nuestra primera convicción como adventistas es que Dios es el dador de la vida
y esa es una decisión, tanto la vida como la muerte, que solo le compete a él. Nosotros no fuimos los que decidimos nacer, no fue por nuestra voluntad que Dios nos creó, fue por su voluntad. El Salmo 139 dice que él nos tejió en el vientre de nuestra mamá, él se encargó de hacer posible nuestra vida, y por lo tanto también es el único que puede decidir sobre nuestra muerte. Sin embargo, hay algunas especificaciones de la Iglesia Adventista en ese documento oficial. No estamos a favor de la eutanasia. Tampoco estamos a favor de la obstinación terapéutica, es decir, donde se alarga el sufrimiento de una persona en situación terminal o de un enfermo en situación terminal. Tampoco estamos a favor de que se abandone a ese paciente, que se le retiren todos los cuidados y entonces que sufra, que vaya allá, que sienta dolor, que viva y que finalmente muera abandonado. Tampoco. La Iglesia está a favor de los cuidados paliativos. Me imagino que en algún momento ustedes van a hablar o explicar un poquito sobre los cuidados paliativos. Es decir, cuidar del enfermo en situación terminal para, pues, disminuir el dolor y todos los síntomas asociados a su enfermedad y cuidarle dignamente hasta que llegue la muerte natural. Esa es la postura oficial de la Iglesia Adventista. Aun cuando nosotros estamos a favor también de la libertad de la persona termina cuando quiere ir en contra de la ley de Dios, que en este caso sería: yo quiero, esa es mi libertad, de que se me aplique un medicamento para quitarme la vida. Entonces, ahí nosotros no estamos a favor. Sí, la persona es libre, tiene derecho a elegir sus tratamientos, todo lo que sea a favor de la vida, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a una vida abundante, a una vida plena. Cristo dijo que Él vino para que viviéramos en abundancia. No estamos a favor de que la persona sufra, como decir, tiene que sufrir para poder expiar sus pecados, para que Dios le dé un lugar especial en su reino. No, tampoco. Sin embargo, cuando una persona está en un estado de sufrimiento, de dolor, de crisis, bíblicamente nosotros le animamos a que sea paciente, que sea obediente y que la persona además pues tenga la seguridad de que Dios va a actuar en medio de su sufrimiento. Les digo, no permitimos el sufrimiento como un asunto expiatorio de que, ok, tiene que sufrir para que Dios le perdone, tiene que llorar, tiene que doler, no. Pero sí, cuando una persona está sufriendo, pues le animamos a que confíe en el Señor. Y bueno, nosotros, todos los cristianos adventistas, tenemos el recurso del ungimiento. Cuando una persona está sana, está consciente, dice la Biblia que llame a los ancianos, que oren por él, que pongan su vida en las manos de Dios y entonces que Dios decida lo que sigue con esa persona. Si le va a otorgar sanidad o en este caso que es un paciente en situación terminal, entonces que el Señor pues lo llame al descanso. Tampoco le tenemos miedo a la muerte porque creemos en la redención del ser humano. Sabemos que es una condición inevitable, entró el pecado, entró la muerte, pero la muerte solamente es un sueño y es algo temporal. A tiempo. Dado que la puntuación para poder ganar en tu cara de meme. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Miguel Licea. Hola, gracias. Buenos días, apreciables asistentes. Cabe destacar que como cristianos nosotros nos vemos en la responsabilidad de estar entendidos de los asuntos legales. Así que hoy por hoy México prohíbe la práctica de la eutanasia de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de la Salud, artículo 161 bis 21, de los cuales podemos entender o escuchar de algunos argumentos a favor o en contra de la aprobación de esta. Argumentos a favor ponen como manifiesto el poner fin al sufrimiento que cada vez pareciera más común en esta vida,
pero también algunos argumentos en contra hablan acerca de el médico y la función que éste tiene sobre salvar vidas y no precisamente destruirlas. El que las legislaciones mexicanas aprueben tal práctica traerá consigo quizás en muchos de los casos algunos actos criminales en pacientes que no han expresado su deseo de morir o aquellos que no pueden expresarlo, como tal, personas con deformidades o situaciones de discapacidad. Algunos principios involucrados en este asunto de debate tienen que ver con el principio de autonomía, donde el derecho de la persona a decidir sobre su cuerpo, incluyendo cómo y de qué manera de morir, presentado por la ONU en 1948, mientras que tenemos por otro lado también el principio de beneficencia, que lleva de alguna manera la visión paternalista de la medicina tradicional, considerando que el médico es el único que debe decidir sobre los tratamientos que más conviene a sus pacientes. Aun cuando la eutanasia no está aprobada en México, la tendencia, al menos en los últimos 30 años en el mundo, es hacia la aprobación de leyes en favor de la misma. Holanda en 1985, seguida de Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos, al menos unos estados en la década de los 90, como es Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, y ahora más reciente, Colombia, en 1998. Cabe mencionar que aún como nuestra responsabilidad como cristianos sobre estar entendidos de estas legislaciones, tenemos entre nosotros las leyes que han de regir nuestra vida. Nosotros, como Iglesia Adventista, de alguna manera creemos que cuando Dios creó la vida, nos hizo un regalo maravilloso que hemos de proteger y de cuidar. Reconocemos que nuestras vidas deben ser regidas por la palabra de Dios y que la muerte forma parte de la condición humana afectada a razón del pecado. Y que mientras que nosotros esperamos el regreso de Cristo, nuestra situación en este momento podrá ser de aflicción, de dolor, de sufrimiento. Pero mantenemos la esperanza del día en que Dios pondrá fin a todo sufrimiento. Así que hemos de enfocar los problemas éticos relacionados con el fin de la vida de un modo que muestre nuestra fe en Dios como creador y redentor y que revele de qué forma la gracia de Dios nos capacita para servir compasivamente a nuestro prójimo. Los principios que han de predominar en nosotros como cristianos tienen que ser el amor y la misericordia. Refiriéndonos a las prácticas por la eutanasia activa, que es la interrupción intencional de la vida del paciente con objetivo de evitarle una muerte, esta no es aprobada por la Iglesia. No, la Iglesia no aprueba el ocasionar la muerte a razón de medicamentos, mientras que la pasiva, que tiene que ver con morir de forma natural al dejar de introducir medicamentos, esta es aceptada. Está la que no es aceptada, que es medicamentos, la ingesta de medicamentos o tratamientos para ocasionar la muerte, no es aceptada, mientras que la aceptada tiene que ver con dejar tratamientos o intervenciones médicas para morir de manera natural, no ocasionarla, sino morir de manera natural, donde se cree que los tratamientos puedan prolongar el dolor del paciente. Así que esto es lo que podríamos entender en nuestro asunto y responsabilidades, no solamente como cristianos. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el tiempo de que si alguien en el público de los espectadores tiene alguna duda, pueda externarla. Sí, yo quiero externar una duda hacia la licenciada en teología Daisy, y es al respecto de que algunas personas quieren hacer esto poniendo el libre albedrío. Entonces, ¿usted qué nos podría decir de esto? Sí, como dijimos, bueno, lo mencioné a grandes rasgos,
pues todos, Dios nos ha dado libre albedrío, tenemos la capacidad para, guiados por el Espíritu Santo, tomar una buena decisión. Nosotros creemos que una persona cristiana con una fe firme, en un estado consciente, puede tomar una decisión que obviamente no va a ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, si la persona dice, ya no quiero tratamiento, llévenme del hospital, obviamente si está consciente, ¿no? Y si no, en este caso sería un familiar o un tutor, se puede seguir lo que la persona está pidiendo siempre y cuando vaya con las sugerencias médicas y con las leyes, en este caso con la, pues, la Ley General sobre Salud que rija nuestro país. No podemos hacer nada que vaya en contra ni de las leyes ni de las recomendaciones médicas, tal vez no de un solo médico, sino siempre es bueno escuchar diferentes opiniones médicas y que obviamente esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca vamos a ir por quitar voluntariamente la vida de alguna persona, porque sería ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, son asuntos que son muy, muy difíciles, pero que cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, la decisión, la libertad de la persona siempre va a ser buena, ¿no? Entonces, estamos para promover siempre la vida, la calidad de vida, y para, pues, bendecir a otros que están en estado crítico. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la segunda pregunta. Ese es un caso. Una familia de recursos financieros limitados tiene una familia con una situación de salud reservado, el cual les ha estado consumiendo meses de hospitalización, tratamientos prolongados y molestos, sufrimiento al paciente y a familiares, días de mucho dolor y el capital que tienen a disposición. Médicamente se ha hecho todo lo posible y la persona se encuentra en una situación cuya enfermedad terminal se encuentra en una fase final donde ya existe un deterioro significativo de las funciones físicas, biológicas, emocionales y sociales. La familia se encuentra en un dilema total, pues no quieren perder a su familiar, tampoco quieren seguir viéndolo sufrir y los ingresos familiares ya no les permiten continuar costeando los gastos para tratamientos. Algunos quieren que su familiar ya no siga sufriendo y otros están en contra. El familiar enfermo ya está en estado de coma, por lo que la familia es quien toma las decisiones. Considerando la situación actual y todo el proceso de enfermedad por lo que ha pasado el paciente y su familia, donde se han realizado todos los tratamientos posibles antes y después de la inconsciencia del paciente, ¿cuáles son los aspectos éticos morales para considerar o no la eutanasia en este paciente? Le cedemos el turno al doctor Moisés Menchaca, egresado de la Universidad de Montemorelos. Muy bien, chicos, gracias, Sara. Algo importante considerar aquí, en este caso, primero que nada, es un caso de diferentes cosas. Una vez entendiendo los conceptos que ayer, que lo mencionaron, y recordar que es muy importante, es un caso que tiene que ver con como la distanasia. Este término tiene que ver con prolongar la vida de un paciente cuando nosotros sabemos que el paciente lo tiene enfermedad terminal, como en este caso. ¿Qué quiere decir la en casos intensivos, que sabemos que
está padeciendo, está intubado, tiene hipotensión, tiene diferentes diagnósticos. Vamos a ponerle que tiene un diagnóstico de neurofibromatosis, diferentes por el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con estos pacientes? Donde no existen fármacos, primero como cura, o no existen fármacos o terapias que puedan atrasar la muerte del paciente. En este caso, el escarnizamiento terapéutico, ¿qué hace? Vemos que el paciente tiene hipotensión, ¿y qué hacemos? Aumentamos las aminas, aumenta la dopamina, noradrenalina, adrenalina. Entonces nos enfocamos en mantener vivo a un paciente que realmente ya no tiene los criterios para poder hacerlo. ¿Qué aspecto ético entra aquí? Que es uno de los aspectos que yo considero que son los más importantes. Les había mencionado al principio que existe una ley que se llama Ley de Voluntad Anticipada. Esta ley tiene que ver no con la eutanasia, ni con la distanasia. Tiene que ver con la ortotanasia. ¿Qué quiere decir esto? Es el tiempo necesario para que el paciente llegue a la muerte de manera natural, sin adelantar, sin atrasar, sin agregar, sin quitar de ninguna manera. En el caso clínico que mencionó Sara y que ya ustedes conocen, hay un aspecto, este aspecto ético de la voluntad anticipada ha agregado, pero está de una manera manipulada. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, en el caso hay algo que les debe llamar la atención. Existen 8 hijos de parte de este paciente contra, y el paciente se encuentra en coma, es decir, ya no tiene las facultades necesarias para tomar sus decisiones o el libre albedrío que nosotros conocemos. Esto mete en un problema ético y en un problema moral. ¿Por qué? Porque la ética últimamente, conforme avanzan los años y el tiempo, nos damos cuenta que cada persona tiene una manera diferente de pensar. Y uno no puede ponerse a la decisión de la manera de pensar de la persona. Entonces, en este caso, tenemos a 4 personas a favor, 4 personas en contra. Es por eso que esta ley se creó en el 2008. ¿Qué hace la voluntad anticipada? Permite que un paciente en sus facultades mentales sanas, que no tiene ninguna enfermedad, que no ha sufrido ningún accidente o algún traumatismo o alguna enfermedad terminal, se prepare con algún archivo que se llama Ley de Voluntad Anticipada, que, en el que él puede especificar las cosas que se deben hacer en su caso. O sea, no es de que en la ley de voluntad anticipada él va a poner: quiero que cuando me pase una neurofibromatosis me pongan eutanasia. No quiere decir eso, la ley no permite eso, está en el artículo 3, pero en el artículo 1 permite que el paciente tenga el derecho y la autonomía de poder decidir qué hacer en caso de que su vida se encuentre en esa etapa terminal. Es decir, no apoya la eutanasia, pero sí permite que el paciente pueda decidir y decir: ok, yo quiero que cuando me encuentre en una etapa terminal, simplemente no me estén haciendo encarnecimiento ni me den disnastasia. O sea, si el momento de la muerte natural ha llegado, no se proporcione otra maniobra. Nosotros lo conocemos en el ámbito médico, incluso ustedes como enfermeros lo han escuchado a veces, que la famosa carta de no maniobras, donde se dice: el paciente cae en paro, no, pues ya no vamos a hacer maniobras, o ya no vamos a hacer tal amina o tal medicamento. ¿Por qué se hace esto? Porque el paciente se encuentra en una etapa terminal. La enfermedad terminal se define como una enfermedad que casi siempre no pasa los 6 meses de vida, y su calidad de vida es acabada. Entonces, en este caso, yo agregaría que está la ley de voluntad anticipada, está la autonomía, que es la que el paciente, pues, él decidió. Sin embargo, no se hizo de la manera adecuada. Más adelante van a ver que el paciente lo expresó, pero no se hizo la ley de voluntad anticipada, entonces no se pudo dar un seguimiento adecuado. Muy bien, muchas gracias. Ahora le cedemos el turno a la licenciada Alejandra Cisneros. Bueno, yo creo que sí están comprometidos mucho los aspectos éticos y morales en esta situación, puesto que el bienestar se define como un estado completo de bienestar física, mental, espiritual, y pues en este tipo de pacientes con enfermedades
terminales está comprometida. Y también el principio de autonomía dice que para tener autonomía necesitas ser un ser racional. Y en este tipo de situaciones no puedes ser racional porque actúas conforme lo que estás viviendo en ese momento. Muchas veces puede estar comprometido el psiquismo, la depresión en este tipo de pacientes es muy común. Esto puede alterar el raciocinio y por tanto disminuir su capacidad de elección. Muchas veces se necesita no solo de un equipo médico, se necesita de un equipo multidisciplinario que actúen en pro y en beneficio del paciente, como puede ser pues, los fisioterapeutas, psicología, nutrición, medicina, enfermería, que le brinden calidad de atención al paciente. La OMS recomienda 7 puntos en el cuidado, 7 puntos en el cuidado paliativo, que considero yo que son muy importantes, que deben de tomarse en cuenta cuando tenemos un paciente terminal o un familiar que está en una etapa terminal. El primer punto es brindar un cuidado activo y total, que no concierne solo a personal profesional, sino concierne también a los familiares. En el caso de nosotros, a la hermandad de la iglesia también es muy importante. El manejo multidisciplinario de la calidad de vida, que ya lo mencionaba yo, no, que tiene que ver con todo un equipo médico que actúe en conjunto en beneficio del paciente, el control de los síntomas. En este caso es un paciente que está en coma, que debe de ser un paciente que está bajo sedación, bajo analgesia, que está, con un apoyo ventilatorio. Entonces, también el punto número 4 habla del mantenimiento de la función, del soporte psicosocial y espiritual, soporte espiritual también de la familia, porque muchas veces podemos llegar a tomar esa decisión o pensar en la eutanasia también por lo que la familia puede influir en ellos, porque también la familia sufre. Es un proceso de duelo, muchas veces ocurre de manera inesperada, como habla en materia de tanatología, que es una ciencia relativamente nueva, que habla acerca del bien morir, y habla de brindar atención hasta el último momento de vida. En ningún momento habla acerca del punto de la eutanasia, la tanatología se enfoca en el bien morir, y eso es muy importante. Y el último punto que habla acerca del cuidado paliativo es una atención integral del fin de la vida. Es respetar la vida en todo momento hasta que tenga que pasar. Muchas veces, por la situación que estamos pasando, estamos viviendo de manera muy común este tipo de enfermedades terminales. Yo laboro en una unidad de cuidados intensivos con pacientes 100% COVID. Entonces, es un duelo que no solo lo vive la familia, que no solo lo vive el paciente, que también lo vivimos nosotros como personal de la salud, y que muchas veces nos damos cuenta y decimos, el paciente ya no va a haber marcha atrás, el paciente ya se está deteriorando, podemos subirle a las aminas, podemos proporcionar analgesia continua, infusiones continuas, pero aún así sabemos que no hay marcha atrás, y a veces lo mejor es dejar todo a la voluntad de Dios y que Dios termine su obra y lo que tenga que hacer con el paciente, porque nosotros no tenemos ningún derecho de quitarle la vida a nadie ni decidir por nadie más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de la maestra Griselda Chagoya. Maestra, su micrófono se encuentra apagado. Decía que con respecto a este caso, recordemos que la vida física es un bien universal que no puede ser amenazado por ninguna circunstancia. Ya hemos estado escuchando las razones o los aspectos por los cuales, desde nuestra perspectiva, tiene que ser respetada la vida. El Código Internacional de Ética nos dice, de la Asociación Médica Mundial, dice que el médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida humana. Y también dice la Asociación Médica Mundial
que la eutanasia, es decir, el acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, aunque sea por su propio requerimiento o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Yo considero que aquí, tomando en cuenta los aspectos éticos y morales que ya los compañeros han estado mencionando, es bueno reconocer que el individuo, aunque esté inconsciente, aún en su etapa terminal, en la crisis más fuerte de sus últimos momentos o días, se debe de recordar como aspecto ético el respeto al ser humano y a su voluntad, siempre y cuando ésta no vaya en contra de las leyes y de los principios establecidos. Bien se ha dicho que Dios es el que ha dado la vida, el que da la vida, y es Él quien las puede quitar. Ahora, como familiares, posiblemente en algún momento la familia se vea desbordada porque su familiar está sufriendo, porque su familiar está en un momento sumamente crítico. Aquí entra entonces el trabajo del grupo multidisciplinario. Entra el trabajo, aparte del médico y del personal de salud, del psicólogo, haciendo conciencia, y del tanatólogo, haciendo conciencia a la familia de que el momento ha llegado de despedirse de su ser amado. Desde nuestra perspectiva adventista, nosotros tenemos conciencia de que Dios da y retira la vida, y de que habrá un momento en el que el Señor nos las volverá a otorgar. Y esa esperanza es justamente la que podemos transmitirle a esas personas que están en ese momento crítico. Ahora, con respecto al paciente, ¿qué hacer si está sufriendo mucho? Por eso existen los cuidados paliativos. Claro que muchas veces, lo sabrán mejor los médicos y las enfermeras, que muchas veces hay medicamentos que no dan efecto y que no disminuyen el dolor en el cuerpo humano. Pero yo considero que, tomando en cuenta la propiedad de quién somos, permitamos que sea la voluntad de Dios la que decida por esa persona. Es bueno darle contención a la familia, porque así como el paciente está sufriendo, también la familia tiene sufrimiento. Y peor aún, cuando es una familia extendida, cuando es una familia grande. Muchas veces, cuando la familia es más numerosa, es más difícil, o se torna más difícil, llegarse a poner de acuerdo en algunas cuestiones con referencia al enfermo. Y esto ocasiona, en muchas ocasiones, roces en la familia. Ya no tan solo está la situación del enfermo, qué decidir por él, qué es lo mejor. En este caso, sería permitir que su tiempo llegue utilizando lo que se llama la ortognacia. Esperar. Dios sabrá el momento y la forma, pero sí asistirlo con los cuidados paliativos. Esto es sumamente necesario, urgente, y también yo considero que es necesario y urgente darle contención a la familia y al personal de salud. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de la licenciada Daisy Ramírez. Muchas gracias. Me ha encantado escuchar a los tres compañeros, porque eso es lo precioso, que tenemos la misma fe, las mismas convicciones desde el punto de vista bíblico. Y aquí lo que podemos observar de primera mano es que el problema en este caso es específico con lo que está viviendo la familia. Aquí, como ya se mencionó, el apoyo principal se debe dar a la familia. El médico tratante, el equipo multidisciplinario, si es posible, se invita pues al pastor, al anciano, a alguien que represente a la fe religiosa de la persona, que haga un acompañamiento a la familia, que se le explique. Dice que no quieren que muera, dice que no quieren que sufra,
pero si estamos hablando de un enfermo en situación terminal, eso es inevitable. Entonces hay que trabajar con la persona, fortalecer su fe, ayudarle a recordar que, bueno, la muerte, como dije en la intervención anterior, no es eterna, es temporal, es un sueño, que esto va a terminar, y fortaleciendo la fe de la familia, que todos entiendan cuál es la situación específica, entonces se podría tomar la decisión. Lo que la norma dice es que en esos casos, pues el paciente se va para su casa con los cuidados paliativos, como ya se mencionó, para que tenga una muerte digna, una muerte tranquila, pues hasta donde sea posible, ¿no? Entonces, aquí el apoyo de la iglesia es muy, muy importante, de la fe de la persona, quien pueda hacerle ese tipo de acompañamiento. Ya lo mencionó la maestra Griselda, el área psicológica también. Varias veces ahí vi el asunto económico. Al final de cuentas, el asunto económico no es tan relevante. ¿Por qué? Porque si hubiera posibilidades de que la persona viviera, de que el tratamiento lo curara, le hiciera, entonces el recurso se consigue, ¿no? Nosotros sabemos de gente que consiguió muchísimo dinero para tratar un caso y la persona salió adelante. Así que realmente aquí, porque se trata de una enfermedad donde ya no hay curación, donde la posibilidad de vida de la persona es prácticamente nula, entonces lo que hay que proceder es, pues, ahora sí que optar por llevárselo a su casa, cuidarlo y estar con él hasta el último momento. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Miguel Liceo. Sí, gracias. Maestra Daisy, coincido con usted. Estoy encantado y de alguna manera se enriquece obviamente mi formación con cada una de las perspectivas mencionadas en este foro. Yo debo partir obviamente de mucho de lo que ya se ha dicho, debo partir del problema planteado, donde la enfermedad terminal se encuentra ya en fase final. O sea, eso debe ser determinante. Debe ser determinante porque el deterioro significativo, obviamente, de las funciones físicas, biológicas, emocionales y sociales. Y quizás aquí la pregunta es, no solamente se ve afectado el paciente, sino la familia. ¿La familia se encontrará en las facultades de poder tomar la mejor decisión? Yo no creo que se vea en las facultades. Yo, por mi propia experiencia, podría mencionar alguna situación. Entonces, me encanta la idea de tener una aportación multidisciplinaria, donde personas ajenas a quienes están padeciendo juntamente con el paciente puedan ver las cosas de manera más objetiva, porque la mejor decisión tendría que ver precisamente con eso, con tomar consejo, con buscar el cuidado y la salud no solamente del paciente, sino de la familia como tal. Así que quizás adelantando un poco a lo que se plantea en este problema, donde el paciente inclusive hace alusión de intervenirse médicamente para quitarse la vida, bueno, de entrada esto ni siquiera es legal. Pero dentro de lo legal, como bien podría ser retirar tratamientos y medicamentos para de alguna manera tener una muerte natural, bueno, esto de alguna manera tendríamos que revisarlo obviamente con el doctor, que quiero pensar que es el de primera mano, el más indicado para decirnos cuáles son las ventajas, las desventajas o cuáles son los alcances que se pueden lograr para obviamente procurar la vida del paciente. Así como ha habido casos donde se consigue dinero y se salva una vida, bueno, ha habido casos donde las personas se endrogan, venden sus terrenos, sacan préstamos, se pierde la vida del ser querido y la familia vive endeudada, ¿no? Entonces creo que eso es importante, lo mencionaba en nuestra primera pregunta, tenemos que dar testimonio, obviamente, tenemos que hacer alusión a la esperanza que nosotros tenemos, donde no nos aferramos precisamente a la vida en un aspectos como estos, cuando mantenemos la esperanza de que lo que nos espera es algo mejor, una vida eterna. Así que podría ser, desde mi punto de vista, la mejor opción, el poder llevar a cabo la eutanasia pasiva, donde se retiran tratamientos, porque el planteamiento menciona que ya es costoso, obviamente, para la familia
la fase, insisto, ya es terminal y hay un desgaste, ¿no? No menciona sobre ya a la hora de tomar decisiones los hermanos, la familia, pues creo que aquí simplemente se tendría que presentar apoyo de las personas externas a esa situación, mostrando de igual manera el principio de amor y misericordia para con nuestro prójimo, a quien competa obviamente. Muchas gracias, Licea. Si alguien del público tiene alguna duda. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Adelante. Gracias. Mi pregunta va para Alejandra, ella que está ahí pues en directamente con los pacientes. Alejandra, ¿sí se aplican los cuidados paliativos en nuestro país? O sea, ¿sí existe un equipo multidisciplinario que pueda apoyar a enfermos en situación terminal? Sí, sí se aplican en el país. En el centro del país hay unidades de tercer nivel que tienen un área exclusiva de cuidados paliativos. Aquí en el estado de Quintana Roo no hay un área exclusiva, sin embargo, sí se toman las medidas necesarias. En mi caso, en la unidad de cuidados intensivos, cuando los pacientes ya están pues muy descompensados, muy graves, se mantiene la analgesia, se mantiene la sedación hasta que el paciente pues llega el momento, ¿no?, en el que tenga que fallecer. Esto se brinda en mi trabajo y en otros hospitales donde yo he trabajado también. Los pacientes van, se hospitalizan, muchos familiares lo deciden, que el paciente pues fallezca en el hospital, o muchas veces se da la opción de que pues puedan ir a casa y que puedan estar más cómodos y pues se puedan despedir de la manera correcta, pero sí, sí se realizan estos cuidados. Ok, digamos que todavía no es a nivel nacional, pero ya vamos en ese camino de brindar cuidados paliativos, ¿verdad? Sí, sí se ve en el camino, le digo, en el centro del país, sí, 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 sí hay unidades exclusivas. Perfecto. Muchas gracias. Es bueno, es alentador escuchar eso. Gracias. Mayra, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Mi pregunta es dirigida también para la enfermera Alejandra. Como personal de enfermería que tiene más contacto con el paciente, nosotros estamos más en contacto con ellos, ¿cuáles son las necesidades que estos pacientes terminales presentan y cómo debemos priorizar? Bueno, si son pacientes que están conscientes, es decir, que están despiertos, muchas veces... si están en una unidad pues aislada, donde en terapia intensiva, donde tienen horarios de visita exclusivos, muchas veces es una hora en la mañana y una hora en la noche, lo que nosotros hacemos como personal es dejar a los familiares que se despidan, es dejarlos que accedan a la unidad el tiempo que ellos necesiten para poder despedirse. Les comento, en el caso del hospital que es 100% COVID, se les provee del equipo para que ellos puedan vestirse, puedan entrar, platicar con el paciente, despedirse. Si necesitan hacer alguna oración, bueno, nosotros respetamos las religiones de cada persona, pero sí se les invita a que pasen. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la tercera pregunta. Muy bien, este es otro caso. Antes de caer en estado de coma, el paciente refirió estar cansado y triste de ver a su familia sufrir y expresó el deseo de que médicamente le ayudaran a terminar con esa agonía. En este caso, ¿no sería acortar la libertad y la autonomía del paciente que como ser humano tiene derecho a elegir su tratamiento? Damos la oportunidad al doctor Moisés Menchaca.
Muy bien, gracias. Primero que nada, hay algo importante aquí. Dice, antes de caer en estado de coma, el paciente estresado y triste de ver a su familia sufrir. Y expresó el deseo. Aquí dice que en el caso se refiere a que el paciente expresó. Les he mencionado durante casi toda la plática algo muy importante que tienen que saber. Ya aprobado, que es la ley de voluntad anticipada. Porque aquí el familiar solamente está prácticamente la idea con esta agonía. Aquí hay una cosa que tienen que saber. Uno, el paciente no hizo la voluntad anticipada de manera adecuada, es decir, le expresó. La manera correcta de realizar la voluntad anticipada solo es frente al hospital y al médico que lo está tratando, donde debe ir anexado un resumen clínico con el padecimiento y el cuadro actual del paciente. Y la segunda cosa que está mal dentro de la expresión es que él está expresando que médicamente le ayuden a terminar con su agonía. Esto va en contra de la ley de voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada dice que ella te puede evaluar la ortotanasia, que es el momento en el que llega la muerte de manera natural con uso de las medidas básicas y los cuidados paliativos, siempre y cuando poniendo los cuidados paliativos y las medidas básicas en una balanza. Creo que Alejandra conocerá más acerca de eso en estar en contacto con los pacientes, pero se dará cuenta de que a veces los cuidados paliativos causan más problemas. Los fármacos, las quimioterapias, lo que se hace para prolongar la vida del paciente o mantener la vida del paciente, muchas veces crea mayores efectos secundarios. Es necesario recordar la farmacodinámica y la farmacocinética de los fármacos. Todos, absolutamente todos, inclusive el paracetamol, lo que sea, todos llegan a dar efectos secundarios. Entonces, en grandes medidas o en grande tiempo que se aplica, crea efectos secundarios. Nuestro cuerpo no fue hecho para recibir fármacos. Del aspecto espiritual, el cuerpo no fue hecho para eso. Es importante, yo mencionaría aquí, que en caso de que se haga la ley de voluntad anticipada, sea adecuada, en paciente consciente, y no debe de expresarse nada que vaya en contra de la vida. Una de mis frases favoritas que he leído en el Ministerio Médico, que trato de repetir mucho a mis colegas cuando trabajamos, es de que dicen en el Ministerio Médico que no tradistanados, y donde damos, agregamos esto y hacemos esto y hacemos aquello para que el paciente viva más tiempo. Pero nos olvidamos que realmente es el dolor de la vida. Entonces, de nada sirve que nosotros agreguemos, hagamos algo que cause más problemas en el paciente y olvidemos que es el que lleva el control de todo. Entonces, a un lado, el aspecto espiritual. Dios es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Por eso tenemos que mantener todo en un equilibrio. Y esto se llama ortotanasia. O sea, tenemos que ni eutanasia ni distanasia. Entonces tenemos que mantenernos en un equilibrio donde podamos decir al paciente, brindar todas las herramientas posibles, llámese cuidados paliativos o cuidados básicos, para que el paciente pueda tener una vida adecuada. Sin embargo, cuando ya entramos en una causa donde el paciente tiene múltiples efectos secundarios, vemos que el paciente no se recupera, que la etapa terminal avanza, entonces simplemente no propiciamos a una eutanasia, pero nos mantenemos en un punto medio donde decimos, debemos de retirar esto que está causando más, no está haciendo tanto efecto, sino está haciendo más contrario. Entonces, se calcula el efecto-beneficio entre una cosa y la otra y se toman decisiones. Sin olvidar que no podemos, somos seres humanos y no podemos ir más allá de lo que Dios quiere. De todas las cosas en cualquier cosa. Entonces debemos recordar esto como punto de partida. Dios es el dador de la vida. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Le damos el tiempo
a la licenciada Alejandra Cisneros. Bueno, ya decíamos que definimos autonomía como una capacidad inherente al hecho de ser una persona racional. Y también comentábamos que un paciente con enfermedad terminal pues no está del todo pues racional en todos los aspectos biopsicosociales. Y en un artículo de la OMS hace mención del razonamiento que debe tener el médico al proporcionar un tratamiento a un paciente en estado terminal, y son los 4 criterios para clasificar un recurso extraordinario. Y habla el primer punto de que debo de poner en balanza, el sufrimiento que produce no compensa el beneficio buscado para el enfermo. Debo de pensar muy, muy bien en eso. Si el riesgo-beneficio, el sufrimiento, si el procedimiento que yo estoy haciendo es doloroso, es traumático y no tiene beneficios pues evidentes. El beneficio obtenido no tiene una gran significancia. El recurso tiene bajo porcentaje de efectividad. Eso también debo de valorarlo. Y también el punto número 4. El paciente, la familia o la sociedad debe hacer una gran erogación para obtener el recurso. Es algo que como médico se debe de valorar para no llegar al encarnizamiento terapéutico, que en vez de, pues, de distinguir claramente entre prolongar la vida, más bien lo que se prolonga es la muerte. Ese es el encarnizamiento terapéutico y es, creo que estos criterios son muy importantes para decidir un tratamiento en un paciente terminal. También habla acerca de la libertad. Y no solo el paciente tiene derecho a su libertad y a su autonomía, también tenemos derecho nosotros como personal de la salud. Nosotros tenemos valores morales, tenemos una formación, tenemos ética, tenemos una integridad. Y cuando el derecho de una persona entra en conflicto con mi derecho como personal de salud, yo puedo negarme a acceder a este tipo de eventos como es la eutanasia, que afortunadamente todavía no está legalizada en México. Y cuando este derecho entra en el conflicto con la integridad de otras personas, surgen varias limitaciones. Una de ellas es el derecho del médico a su propia autonomía. El paciente no puede violar la integridad del médico como persona. Ninguna persona puede interponer sus valores con otra persona. Y yo como conclusión, pues daría que en este punto, pues ya sabemos que la eutanasia no la aceptamos, sin embargo, no está mal que nosotros aceptemos el cese de medidas extraordinarias. Y sí, enfatizo muy bien en esto, en medidas extraordinarias. No se apoya esto. O medidas desproporcionadas de mantenimiento vital o suspender todo tratamiento cuando ya se ha restaurado el proceso de muerte. Esto no es ir en pro de la eutanasia, no porque yo acepte el cese de un tratamiento que finalmente no va a ser efectivo, significa que estoy a favor de ella. Sin embargo, estoy a favor de la muerte natural de una persona sin sufrimiento, que también existen pues ya consentimientos informados legales, como ya lo mencionaba el doctor, el rechazo a la reanimación cardiopulmonar y también el desentendimiento de la atención médica, que la puede firmar el paciente si está en las facultades de hacerlo, pueden firmarlo los testigos que son los familiares más cercanos, como pueden ser los hijos, los padres o el esposo, y también como testigos, segundos testigos, pues el personal el personal médico y el personal de enfermería. Gracias. Gracias. Seguimos con la maestra Griselda Chagoya. Maestra, ¿podría prender el micrófono, por favor? Gracias. Ay, perdón, pasa. Ok, decía que en el Código de Bioética para el personal de salud, en el capítulo 3, donde habla acerca del enfermo como centro de interés de la bioética, en el apartado 20 dice que el enfermo en cualquier momento de su vida puede expresar por escrito su voluntad anticipada, de lo que hablaba el doctor anteriormente, para evitar que si sus condiciones no le permiten tomar decisiones
o expresarlo se le apliquen las medidas extraordinarias por su alta complejidad o desproporcionadas en relación con los resultados esperados con los que se intente prolongarle la vida, si no existen probabilidades razonables de regresar a una vida física, psicológica o socialmente aceptable. Aquí yo podría mencionar que no estamos invadiendo, de acuerdo al caso que se está mencionando, no estaríamos coartando la libertad y autonomía del paciente ni su derecho a elegir, puesto que según este artículo no fue escrita su voluntad anticipada, manifestó solamente. Entonces, aquí podríamos mencionar que lo que aplicaría de acuerdo al capítulo tercero del tema bioéticos y específicos, en el apartado 50, al paciente terminal se le aplicarán los procedimientos más actuales de la medicina paliativa para aliviar en lo posible sus sufrimientos físicos y psicológicos, aunque esto pudiera acortar su vida sin que ello implique provocarle la muerte. Lo que los especialistas anteriormente han estado mencionando es justamente esto. No estamos, en este caso al cual se está haciendo referencia, no se está traspasando o no se está violando ninguna voluntad, puesto que no ha sido escrita. En el caso, aplicando la normatividad de la Iglesia Adventista, se nos dice que a la vista de los adventistas se juzga impropio el proceso de prolongación artificial de la vida, por lo que la Iglesia cree que permitir a un paciente que muera por abstenerse de usar medios médicos solo prolongan el sufrimiento y posponen el momento de la muerte. Es moralmente diferente que la acción que tiene como directa y primera intención la de quitarle la vida. En otras palabras, así como el individuo tiene derecho a decidir, también hay que recordar que hay límites en todo. No podemos ir en contra de los principios que nosotros como Iglesia Adventista tenemos, ni de los reglamentos legislativos que existen, tanto en el área de salud como en la Constitución. Es necesario respetar primeramente esto y hacer conciencia de que al aplicar los reglamentos ya establecidos, no se está allanando ni se está transgrediendo ninguna petición del paciente cuando esta no fue estipulada por escrito. Los adventistas estamos comprometidos con el cuidado de la persona integral, es decir, estamos comprometidos con la atención física, emocional y espiritual del paciente terminal. Y es bueno considerar esto, ya que nos permite tomar en cuenta que, como decía hace unos momentos atrás, el paciente, aunque inconsciente, aunque privado de sus facultades mentales para decidir, sigue siendo un ser vivo, sigue siendo un ser humano que requiere y necesita una atención especial. La ley de voluntad anticipada habla, y ya lo decía el doctor, la ley de voluntad anticipada nos menciona que permite a los enfermos terminales decidir si continúan o no con tratamientos que prolonguen su vida. Pero el mismo paciente lo tiene que decidir en su momento. Y en caso de que él no esté en las facultades, es la familia la que tiene que decidir, la familia más cercana, el ser más cercano a ellos, o el colegiado de médicos y personal de salud que le atiende. En este caso, yo puedo recordar o mencionar lo que ya algunos compañeros han estado diciendo. Es necesario respetar al paciente, pero es necesario primeramente respetar los reglamentos que la Iglesia tiene y la voluntad de Dios.
Cada uno de nosotros tiene su tiempo, tiene su momento. Y Dios es el encargado de decidir. Posiblemente, y lo más probable, es que el personal médico, los enfermeros, las enfermeras, hacen todo lo que esté de su parte para poder ayudar en estos momentos críticos. Sin embargo, debemos de recordar también que Dios es el que dice la última palabra en nuestra vida. Estas personas en esa situación requieren, especialmente la familia, ser direccionadas, ser apoyadas, ser orientadas, porque decía un compañero hace unos momentos, no hay la posibilidad mental o la claridad mental para tomar alguna decisión. Muchas gracias. Seguimos con la licenciada Daisy Ramírez. Gracias, Sara. Muy interesante lo que han dicho los compañeros. En esta decisión, en este deseo del paciente de no querer ver sufrir a su familia, de acabar con la agonía, con el dolor propio de él, su sufrimiento, aquí nosotros podemos ver claramente el deseo del ser humano, pues, de vivir bien, de vivir feliz, el hecho de que Dios nos haya creado para vivir en plenitud, para tener calidad de vida, lo podemos ver en este deseo. Y aunque él no estaba especificando ahí con lo que ya se mencionó, no hay una que él haya firmado por voluntad anticipada de que quítenme la vida, ¿no? O sea, él lo que está diciendo es que quiere acabar con ese sufrimiento, que es exactamente, pues ya, ¿no? Hasta aquí llegué. Pero ya dijimos, no vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Lo que sí es que podemos brindarle los cuidados a la persona hasta el último momento. Hacer lo que esté en nuestras manos con los cuidados paliativos, de disminuir el dolor, los síntomas que su enfermedad pueda presentar. Tratarlo con dignidad hasta el último momento. Ahí decía que si sería coartar su libertad, bueno, sí, posiblemente iríamos en contra de lo que él pensó, pero como mencionaba la enfermera, en esa condición, como hay depresión, hay otros asuntos que entran emocionales, espirituales y sociales, entonces la persona no está en condiciones plenas de tomar una decisión. O sea, las emociones son temporales, ahorita pienso una cosa, al ratito creo otra cosa. Tantas personas que ya en el hecho de muerte, pues finalmente no quieren morir, se aferran a la vida, porque nosotros no fuimos creados para morir, ¿no? Definitivamente Dios nos hizo para vivir en plenitud. Todos los días tomamos la decisión de vivir con nuestras acciones, con la mayordomía de nuestro cuerpo. Es ahí donde utilizamos nuestra libertad para vivir realmente. Y bueno, el último suspiro o la capacidad de respirar le corresponde entonces solamente a Dios. Así que pues es lo último que tengo para decir. Muy bien, es el turno de Miguel Licea. Sí, gracias. Hace bastante ruido en mi cabeza el hecho de él haber expresado su deseo de ser intervenido médicamente para acabar con la agonía. Y desconozco si por mi formación, y no estoy entendiendo del todo la parte esta del área de la salud, yo estoy entendiendo que por el deseo de médicamente le ayuden a terminar con su agonía, yo estoy entendiendo que él está pidiendo que con algún tratamiento, medicamento, se acabe con su vida. Así que refiriendo a la pregunta sobre coartar la libertad y la autonomía, tenemos que partir de que en México no es legal esta acción. No estamos coartando ninguna libertad, pues no se tiene el derecho a esa instancia. Si partiéramos de otra situación donde no precisamente tiene que ver con intervenirlo, sino solamente retirar tratamientos para permitir que él muera de manera natural, bueno, pues entonces tendríamos que entender que esta expresión ha sido antes de caer en estado de coma, donde de igual manera ya hay un deterioro significativo y quizás él no se encuentre con las facultades. Así que, ¿qué podemos entender de esto de manera práctica? Que si sucede, pues ya bien mencionada, la voluntad anticipada, donde el ideal es que por escrito
se determine el paciente a quién de sus familiares quiere dejar el manifiesto para que tome la decisión, en este caso importante, a la hora de que él ya no pueda hacerlo. Y si bien quiero entender, a lo menos en mi corta experiencia, que en esta vida hay familias disfuncionales y otras no tan disfuncionales. Pero esto, digo, en toda familia hay conflictos. Qué importante sería nosotros poder hacer expresión escrita sobre, en un momento decisivo, quién nos gustaría que tomara la decisión importante, ¿no? Creo que eso es determinante. Considero que no se cuarta ninguna libertad, no hay derecho a quitarse la vida, a ser intervenido de esa manera. Y quiero puntualizar y ya terminar con esto. Me atrevo a asegurarte que cualquiera de nosotros que estamos asistiendo a este foro hemos visto a Dios hacer milagros. Y nosotros, cristianos, antes que cualquier otra situación, nuestra plena confianza debe ser puesta en Dios. Me atrevo a asegurarte que en la medida que nosotros le busquemos, Él dará la solución a cualquiera que sea nuestra necesidad. Pondrá los medios, las personas, las situaciones, las instancias, obviamente idóneas, para que nosotros podamos tomar la mejor decisión en favor del cuidado y de la vida, no solo del paciente, sino de la familia en general. Esa es mi postura. Gracias. Gracias, Miguel. Si alguien del público tiene alguna duda que tenga que externar. Sí, yo tengo una duda. Sí. Tengo una pregunta para la licenciada Daisy Ramírez. ¿Qué consecuencias tiene para un doctor adventista aplicar la eutanasia, refiriéndose al tema como miembro de iglesia? Bueno, como ya dijimos, pues no está legalizado en nuestro país. Ahora, si pensáramos, por decir algo, en un país donde está legalizado y donde un médico adventista ejerce su profesión y que él pues lo aplique, digamos que legalmente no tendría problemas con la ley, pero sí la iglesia pues lo llamaría a que, digamos, que dé cuenta de lo que hizo, por qué tomó esa decisión. Miren, son asuntos muy, muy particulares, son muy delicados. Me supongo que tendría que pasar por un proceso de una junta disciplinaria donde se analice el caso de por qué participó de eso. Pero, bueno, tendría que ser una persona que no está convencida totalmente de lo que la Biblia dice para participar de eso. En este caso, pues la disciplina eclesiástica pues caería sobre la persona, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos a todos los panelistas por sus grandes aportaciones que nos han brindado a nosotros, los estudiantes de enfermería. Muchas gracias. En resumen, la eutanasia es una práctica que tiene siglos efectuándose con el fin de ayudar a los enfermeros, a los enfermos, perdón, que sufren a causa de alguna enfermedad degenerativa e irreversible. La eutanasia también ha liberado a personas de la cárcel que se tornan sus vidas al adquirir una condición fatal. Esta práctica no causaba conflicto alguno en siglos pasados. Sin embargo, en los tiempos de ahora ha sido un tema de total controversia. Una de ellas podría ser el derecho a la vida. A su vez, nosotros como adventistas creemos que el único dador de la vida es Dios y por ende el que la quita es Él. Le cedemos la palabra a la licenciada Rocío Álvarez. Hola, buenos días.
a todos. Me da mucho gusto verles. Y en esta mañana quiero agradecerles a todos los panelistas que nos acompañaron y nos enriquecieron con este tema, ¿verdad? Que a veces nos da bastante controversia. Y muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración. Y quiero pues decirles que vamos a hacer llegar un reconocimiento, ¿verdad?, a los panelistas. Y les voy a poner uno de los reconocimientos. Y pues todos dicen lo mismo y ya están dirigidos a cada uno de ustedes. El reconocimiento dice: la Universidad de Navojoa otorga la presente constancia a la maestra Griselda Chagoya Rinza por su participación como panelista en el foro de eutanasia llevado a cabo el 4 de noviembre del 2020 en la Escuela de Enfermería, Navojoa, Sonora, México, a 4 de noviembre del 2020. Y pues así tenemos también con la misma redacción para el doctor Moisés David Menchaca Castro, para la enfermera especialista en pediatría Alejandra Cisneros Santos, para la licenciada Daisy Ramírez Rosado y para nuestro estudiante y capellán de nuestra escuela, Miguel Ángel Licea Morales. Estamos muy contentos y agradecidos por su participación y por su colaboración para con nuestra escuela y con los muchachos, y quiero decirles que es una actividad, ¿verdad?, que se llevó a cabo para la materia de legislación y ética en enfermería. Y la organización pues fue llevada a cabo por los muchachos, ¿verdad?, del grupo de tercer semestre, y que pues ellos fueron mayormente fueron los organizadores del evento, ¿verdad? Y pues agradecemos a ellos por toda su participación, claro, supervisados por la titular de la maestra, y pues agradecemos su apoyo, su presencia, a los panelistas y a los invitados que tuvimos, que son los estudiantes de la Escuela de Enfermería. Muchas gracias a todos y damos por concluido este foro de eutanasia, siendo hoy 4 de noviembre a las 11:39. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. A los panelistas les estaremos haciendo llegar su reconocimiento y su constancia. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día y que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.